a un hermano centroamericano, presidente de la hermana República de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ha tenido el coraje de estar presente el día de hoy aquí. Compartido por cualquiera, en cualquier parte del mundo, el sentimiento de alegría de los hondureños porque un delincuente como Juan Orlando Hernández ha sido detenido, ¿verdad? Un hombre que todo el mundo sabía en Honduras desde que él era diputado, de que él era parte de un clan mafioso que controlaba el circuito del tráfico de droga desde Colombia hasta Estados Unidos, lavandería y tráfico de cocaína. Todo el mundo lo sabía, y en Honduras, compras de diputados, compras de alcaldes, compras de policía, compras de oficiales del ejército, asesinatos de generales de la policía, por ejemplo, de detectives. Todo el mundo lo sabía en Honduras.